El plan de hoy es hacer polígono. Hey, hola, 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 hola. ¿Cómo se encuentra toda mi gente querida apasionada por los motores? Estamos en un nuevo video blog más acá para mi canal. Hace rato no sacaba blogcito, estamos sacando muchos reviews. Espero que se encuentren bien todos. Oiga, me hicieron madrugar el día de hoy. Nos vamos a una pequeña rodada, vamos a ir a hacer polígono, vamos a estar con supernave, super cool, 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 cool. Mire, son las, a ver, ya les voy a mostrar. 6:10 de la mañana. Ya vamos a encontrarnos a las 6 de la mañana acá con el señor Juan, el presidente de Luxury, porque hoy vamos a estar rodando con la gente de Luxury. Usted sabe, las mejores naves. Pero no, el señor Juan hasta ahora se está arreglando la nalga. Esto da asco, amigo, causa rechazo, es desagradable. Señor Juan, por favor, salga rápido, señor Juan, porque mira, acá nos tiene esperando. Obviamente no nos vamos a ir en este, vamos a ir en una mejor nave. Hasta que por fin apareció este señor, el señor que nos hizo madrugar. Yo les dije, este man, mire, pasó, no sé cuánto tiempo pasó, como una media hora, hora y algo. 2 horas. Por culpa de él nos hizo madrugar, pero bueno, entonces sigamos con esto. El fin de este supercontenido es de entretener y no ofender a las personas o marcas anunciadas. Bueno, llegamos acá a Rumbos, estamos esperando a toda la gente de Luxury. Venga. El señor presidente acá nos va a decir la red, porque así a mí siempre se me olvida. Y soy administrador. Luxury.bogotáclub. Eso, diamante platinum.platinumclubbogotáclub. ¿Cómo? Así. Voy a hacer unas pequeñas tomitas acá de los carros que hay. Hoy sin querer nos encontramos acá Mercedes clásicos. Muy cool. Entonces acá les voy a dejar unas tomitas mientras que nos vamos y llegan las supernaves de Luxury. Vamos a desayunar. Uy, vamos a desayunar. Mientras tanto voy a hacer unas tomitas. Bueno, no, bienvenidos, soy Polígono con el club, de un evento para integrarnos un poquito más, ¿vale? Jaime pues va a ser el encargado del tema, él nos va a dar la charla técnica y demás sobre el evento. Esperamos que la disfruten, que saquen toda la adrenalina que tienen dentro, pero todo, oídos al instructor. Buenos días para todos, recordemos que el evento arranca desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, ¿sí? Vamos a hacer una práctica de tiro, primero reconocimiento de armas, nos van a dar unas charlas para familiarizarnos con las armas. Vamos a manejar las dos versiones, tanto traumáticas como reales, en versiones largas y en versiones cortas. Adicionalmente, vamos a hacer práctica de tiro. Panda, señoras y señores. Eso es lo que vimos en Luxury. Qué brutal. Ya acabó la llanta que no tenía. We'll be right back.
ahora estamos llegando. Fue una pequeña rodadita, pero el plan de hoy es hacer polígono. Espero que YouTube no me vaya a censurar por esto. Estamos en una academia de polígono, academia, no sé, o escuela de polígono. Es una escuela de seguridad como tal y se llama Polígono Fénix. Entonces, no sé, si tenga enredo algo, pues ya va acá abajo, la dejaré. No sé si alcanzan a ver allá al fondito. Está lo de tiro. Mira, por acá saludan. Bien. A ver, fondo está para tirar. Pues digo, armas. Y para allá, esto es muy grande. Entonces, y siempre acompañados con las mejores máquinas, las mejores naves. Y ustedes saben acá. Y esto es lo que hacemos literalmente acá en el Club Luxury. No pudieron venir todos los autos, porque entenderán que el terreno está un poco llano. Sí, esto es terracería, como dicen en México. Y nada, pues vamos a disfrutar. Acá yo les iré mostrando cómo nos va con el rollo del polígono. Esto va a estar bueno. Las gafas que ustedes tienen pueden utilizar. ¿Seguro? De sol, sí. Ah, bueno. No, pero si me quitas... Es para evitar que rebote cualquier cosa hacia nuestra vista. Ok. Manitos, por favor. En este escenario siempre vamos a tener que usar los tapoyos. Se los va a poner siempre. En todo momento los va a tener usándolos, porque vamos a generar ruidos elevados. Yo no quiero que de pronto usted tenga que irse más tarde para la 9PS a hacer fila. ¿Qué? A decir que. ¿Cómo? ¿Listo? Segundo, vamos a disparar sobre objetos metálicos. Siempre vamos a usar las gafas protectoras. Que sí, que ya sean rayaditas, disculpen. Pero créame que yo prefiero que sea rayadita y no que me haga una mejor el entonces vamos a repartirles para que cada uno de los que va a hacer la actividad vaya realizando. Por favor, así mismo como se les entregamos, así no, sí, lo voy a... Si las quiere usar, no hay problema. Porque si pasa que le hago muy hacia afuera, débil y puede partir. Fuerza. Puede partir. Y se puede ir de manicure. ¿Listo? Claro, está ahí. Ahora, si llego y ya me paso de piña y le meto toda la mitad del dedo, que sea enredador. Puede que se. Mucha fuerza. Claro, y comienza a generar disparos hacia los lados. Por eso el dedo sobre el disparador tiene que ser justo en la mitad. Y la forma en cómo se realiza la fuerza es lento, progresivo y hacia atrás. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Ah? Repasamos: posición, empuñadura, alineación de miras, acción del dedo sobre el disparador y por último, control de la respiración. Un malabar. Esta porquería se va a romper. Montamos el arma. Imaginaria. Muy bien, apuntan. Acción del dedo sobre el disparador, lento, progresivo y hacia atrás. Y una vez que disparé, saqué el dedo y recogí el pecho. Muy bien. Cuando quieras. Dispara, recoge el pecho. Saca el dedo del disparador. Estamos haciendo acá una prueba con unas... ¿Qué se llaman? Ya, cabrón, hable bien. No de arma real, sino las otras, las traumáticas. Y así fue el resultado. Entonces estuvimos, y el ejercicio está muy bueno, está genial. Thank you.
Bueno, acá llegamos al cierre de este video, lo espero que les haya gustado, es algo diferente, vuelvo insisto, pues espero que YouTube no me vaya a censurar este video por el tipo de armas, pero bien, acá Jaime nos trajo a su super campo de tiro. Jaime, gracias. A ustedes por haber venido, muchachos. Esta es una invitación de Luxury a los integrantes, a nosotros, los del Club de Luxury. Nada, es una súper experiencia. También, obviamente, el Polígono Fénix está abierto para nuestros clientes, para amigos, para llegados de la compañía, para que vengan y pasen un momento agradable, aprendan y, sobre todo, pues, los que quieran mejorar, mejoren a medida que vamos haciendo actividades. Ok, Jaime ya lo ha dicho, si lo ve, un tipo serio, un tipo serio. Claro que cuando está manejando este nene que está acá atrás, no es tan serio. Pero bien, Jaime, porfa, regálame acá las redes del campo de tiro, tus redes, todo. @ seguridad Fénix Call, # polígono Fénix. Y nada, síganos también en www.seguridadfénixdecolombia.com. Ok, y siempre carro? Bienvenidos. ¿Y el carro? @ @mapanda. @ @mapanda. Sí, se le olvidaba a nadie, ¿no? Sí. Venga, y también estuvimos. Y también, venga, no se me vaya porque somos los tres acá. Y también estuvimos con el presidente de Luxury. Señor, gracias. Ya, muchas gracias por haber venido, por haber visto el blog. Creo que les gustó la actividad, muy chévere. Hicimos un día completo de polígono, reconocimiento y manejo de armas largas y cortas, pruebas de pista, hicimos también simulación de atracos, cómo reaccionar en situaciones de emergencia. Y nada, la próxima para que se animen. Eso, ya saben. Acá, por cierto, todo fue controlado. Tuvimos instructores y demás, campo cerrado. O sea, esto no fue hecho así en la casa del patio trasero de Jaime. Sí, no, señores. Es muy técnico, muy profesional, con los mejores instructores, con un excelente campo y las mejores armas. Exacto, sí, lo he dicho. Porfa, redes de Luxury. Ya saben, pueden seguirnos en @luxury.bogotaclub y ahí estaremos subiendo contenido casi diario. Bueno, les dejo acá unas tomitas, no los dejo más. Estamos hablando en un próximo videoblog. Bye, bye. Un abrazo. Bye. Esto es por ustedes, muchachos. Por el grupo Luxury. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000